¿Qué pasa, gente? Aquí Ultimate están reportando desde un nuevo video review unboxing. Volvimos del viaje, pero no quiere decir que vuelva a una programación habitual. Se están resolviendo algunas cosas. Y entre esas cosas, esta pequeña pausa porque acaba de terminar este último fin de semana de julio. La San Diego Comic Con, y eso nos quiere decir, bueno, lo están viendo en la miniatura del video, que exclusiva, nueva tanda exclusiva de Sage Figures de Dragon Ball. En este caso, mis amigos de Gunpla Panamá, la mejor tienda de coleccionismo de Panamá con los mejores precios, dijeron que iban a traer, y ya fui a buscar esta preciosidad de acá. Vamos a encender la luz para que se vea. Es este Goku y Gohan. Lo que me costó fue de 130. Aquí es su cajita marrón. Bellísima. Y bueno, como ya no está aquí adentro, porque está completamente vacía la caja. La caja. Adiós. Y acá tenemos a la impresionante figura de Goku y Gohan. Belleza. Aquí el evento exclusivo. El sellito de autenticación de Equality de Tamashinations. El gatico de Toy Animation, Bandai y Tamashinations Exclusive Edition. Aquí Son Goku, Son Gohan, Kid y Kiton, que es la nube voladora. Por el costado de esta imagen bellísima de Goku y Gohan. Por la parte de atrás algunas poses en lo que podemos tener a Gohan. Y bueno, los intercambios de cabezas de Goku y su báculo, el báculo que lo habían entregado, creo que era en una Comic Con anterior, y en los pop-up, en algunos pop-offs creo que también los entregaron. Pero bueno, tanto el Trunks como el Jiren, el Trunks, ya voy a dar spoiler, lo voy a reseñar con el Vegeta Blue que va a salir nuevo de esa misma saga de Black. Y el Jiren, creo que intentaré conseguir el restock de el Ultra Instinto, que no el Toyotaro, porque el Toyotaro lo dejo con la cabeza, con el peinado en movimiento, y el normal lo dejo normal. Y bueno, ya tengo el Toyotaro. Más que todo, se podría usar como una figura de la saga de Moro, la primera figura de la saga de Moro. Y bueno, aquí tenemos otro Gohan, otro Goku, que el Trunks y el Jiren no me han dado fecha, pero lo más seguro es que a final de mes llegue. Y bueno, veremos qué más de SH nos proponemos. Ya en septiembre se verá si puede volver una programación habitual, por un tema ya de, siendo completamente honesto, tema ya laboral, un contrato a tiempo completo en vez de un parcial. Y bueno, ya me enrollé más, queremos ver figuras. Por el costado aquí, bellísimo, el Goku y el Gohan, que en verdad la podría tener, yo la tendría así, pero yo las guardo en las cajas marrones. Pero bueno, vamos a proceder a abrirla. Aquí sacamos todo. Aquí está el Goku y el Gohan. La cajita, movemos para acá. Ok, aquí está la nueva voladora y sus efectos. Y el báculo, aquí está la nube, necesita proceder a abrirla. Bueno, ya. El Goku te viene con cuatro pares de rostros intercambiables, con el que ya trae puesto. Dos tipos de pelo, uno en movimiento y uno normal. Y te viene con seis pares de manos. Bueno, cuatro pares de manos intercambiables. Y bueno, el Gohan te viene con dos cuerpos, uno en donde esté sentado y otro en donde está parado todo feliz, y su esferita de cuatro estrellas, que ahora lo vamos a abrir para verlo más detalladamente. Ahora vamos a proceder a abrir la nube voladora, que en verdad, pedazo de nube voladora, la verdad. A ver, vamos por aquí. Ahora los efectitos. A ver, vamos a... acá está el báculo sagrado.
Los efectos de la nube, que para que vaya en movimiento, creo que así, así, a ver, esto tiene, ok, va así, ok, veo que es complejo, así, se lo quitamos, y el efecto de que va en línea recta completamente, así, sin más. Que lo malo del efecto es que no se queda estable, entonces por eso aquí van los hoyos para las bases. Que bueno, te viene también con un soporte para el Goku, para ponérselo al Goku. Se agradecen los soportes bastante. Y bueno, ahora en lo que nos concierne en verdad, que es estas espectaculares figuras, que voy a hacer una pequeña pausa para sacarlos y ordenar esto y traer a mi Goku criado en la tierra, al Raditz y al otro Gohan. Ya volvemos. Bueno, acá ya están la familia de Goku. En parte, aún no tengo al Bardo, desgraciadamente. Tristeza. Bueno, el principal aquí. Aquí tenemos al otro Gohan que vamos a... Otro Gohan. El color es prácticamente es el mismo, solo que en el de Raditz se puede ver un poco más los brillos en la piel. Pero bueno, aquí es cuando ya está normal y aquí cuando ya lo secuestran. La esfera del dragón. Se puede apreciar las cuatro estrellas bellísimas. Aquí el Gohan. Tiene articulación en sus manitos. Está un poco rígida, la verdad. Tiene una pequeña bisagra. Aquí, sus manitos. Y en sus piecitos, la cabeza también. Y aquí está el otro cuerpo, que le quitas esto, le quitas los brazos. Bueno, los pies no se le pueden quitar, pero aquí ya es como si fuese un mini leguito de figures. Pero bueno, vamos a dar por acá al Gohan. A ver, niño, quédate. Quédate con tu papá aquí. Y aquí está a ver, la basecita, aquí. Y bueno, aquí está la cabellera del Goku, que vamos a intentar a ver si es compatible con el criado en la tierra ahora mismo. A ver, vamos a proceder a quitarle el rostro. Goku, listo, a ver, con cuidado. Aquí le quitamos esto, colocamos aquí. A ver, no quiero partir el joint, que ya se ve medio... Vamos a hacer un pequeño parón, ya volvemos. Bueno, el rostro del criado en la tierra no es tan compatible por lo que se ve, así que vamos a ver si el rostro, alguno de los rostros que trae el Goku, que yo creo que sí. A ver, aquí le estamos poniendo, sí, es que el rostro tiene como más, es más grande estos rostros. Y aquí le colocamos, este es el, sí, para ver si es este. Aquí le colocamos su, y sí, completamente molde 2.0. Solo que este rostro, a ver si vemos el nivel de tamaño. El rostro del Goku criado en la tierra es mucho más pequeño que el de el evento. Pero bueno, vamos a dejarlo por acá, que esté saludando. Y bueno, acá tenemos al protagonista, el Goku. Super guay, en verdad. El color es un poco más apagado. No me disgusta del todo, de hecho. El azul sí es un poco similar, si te lo pones a analizar. Y bueno, el gi, como verán, es diferente. Este de la Casa Tortuga. Y no sé si este sea el de Kamisama. No. No, Kamisama es el gato. Kaiosama. Pero bueno, vamos a quitarle su papelito. Y bueno, la articulación de mariposa. La bisagra. 360 en los brazos. 360 en las manos. 360 en el rostro. A ver, vamos en comparación. A ver. Este está un poco más sucio. Sí, es como el pelo como más grande, o me da la impresión a mí, mucho más grande. Vamos a ver si se puede adaptar el flequillo del criado en la tierra con este Goku. Para ver,
No, los huecos son mucho más, es mucho más amplio. Se puede ver acá, muchísimo más amplio. Y bueno, aquí las bisagras completamente. Y vamos a intentar pararla, a ver si es estable. Ok, es estable la nueva voladora. Creo que este iconito de acá, esto se le puede remover para ponerle la base aquí. Tendría que revisar porque no veo una apertura obvia para esto. Pero bueno, aquí está todo. Esto fue todo por el video de hoy. Recuerda dar un like, comentar acá abajo qué os parecieron estas dos impresionantes figuras. Y un saludo y hasta la próxima. Adiós. Bueno, aquí me di cuenta que no mostré nunca el Gohan, el Gohan modo Lego. Aquí estoy intentando ver cómo poso al Goku. Porque le quiero incluir también el báculo, o el báculo se lo pongo al criado en la tierra. Pero bueno, ahora sí, esto fue todo por el video de hoy. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.